Hola. Buenos días a todos. Este no lo puedo levantar casi. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsái de Antonio Ruiz. Bueno, como dije ayer, estoy convaleciente. Con el brazo un poco todavía. Me lo he quitado ahora, el cable este y yo, para hacer esto. Y haciendo, o sea, pequeñito, algunos me decían: Antonio, pásate a los mamen. pásate a los mamen y deja a esos monstruos de esos tacones. ¿Sabes, taca? Pues la verdad es que sí. Yo ya no estoy para esos, para esos trotes, ¿eh? Ya no estoy para el mismo ataque. Una fuerza me he desbaratado casi. Bueno, tengo aquí, como decía, yo la tenía aquí preparada para arreglarla un poquito. Hace el año pasado no le hice nada, la dejé. Este también es pequeñito, está ahí medio abandonada. Una cércoba, la cércoba dice que se, según he visto, que se le llamó erróneamente, antiguamente se le llamaba, ahora se le llama cércoba. Este es el olmo, olmo chino. Es que hay una cantidad de olmo enorme, enorme. Olmo holandés, olmo chino, olmo americano, olmo blanco. Yo he mirado en el olmo blanco, en el olmo. No lo encuentro exactamente. He encontrado algunos que son parecidos. Y los nombres, pues depende de las especies, son originarias de un país, de un sitio o de un continente, y otras de otros. Los olmos son, ¿no? El olmo europeo que es el olmo común que tenemos por toda Europa y parte del extranjero. Bueno, esta es, tiene una hojita muy pequeña, muy pequeña. La ramificación muy larga y siempre tirada, siempre, no salen restos hacia arriba, sino que están extendidas. Lo he buscado, mirado y todo. Exactamente, al final no encuentro con las hojas cerradas o dentadas, y con el dentado, con todo el dentado en blanco. He encontrado algo, ahí he visto algunos, un vídeo que olmo con el contorno, de la hoja en blanco, diente blanco encontrado, pero al final, olmo, nadie dice nada, olmo sino. Olmo chino, olmo japonés, olmo de todos sitios. Bueno, olmo chino o cércoba. Pero si alguien puede decirme algo más claro sobre este olmo, ¿eh? Porque los otros, que tengo dos olmos chinos también, que tengo los grandes, no tienen ninguno, hacen esta hoja blanca, dentado blanca, con el dentado blanco. Voy a mostrarlo más cerca, por si alguien tiene una igual y tiene el nombre exacto, pues, mira, a ver. ¿Veis? ¿Se ve ahí bien clarito? Yo creo que sí, que se ve bien clarito. ¿Veis? ¿Veis? El contorno de la hoja, todo ordenado en blanco. Por todo, ¿eh? Todo el árbol. No es que diga, Tonio, es una enfermedad, el árbol está enfermo. No. es así. Esta cércoba. Este olmo chino, bueno, yo he buscado ya y exactamente no lo encuentro. No lo encuentro. He visto algo parecido, pero no lo encuentro del todo. Si alguien tiene alguna igual, o tiene idea, o lo ha encontrado, pues yo no sé, que me diga, Antonio, el nombre es exactamente este, ¿no? Porque me gustaría saber cuál es la variedad, ¿eh? La especie es olmo. Está clarísimo, olmo chino, ¿eh? Cércoba, se le llaman cércoba, pero su nombre es olmo chino. Dice que la cércoba se le llamó, pero erróneamente, pero o sea, ahí está, que se llama cércoba también. Pero yo creo que es muy bonita, es preciosa. Tira, ¿veis cómo tiran las ramas? Tiran las ramas todas hacia abajo, todas caen muy largas, ¿eh? Se alargan mucho, ¿eh? Y pero no salen esos brotes rectos hacia arriba, brotes muy fuertes, hojitas como ya veis, muy pequeñas. Bueno, la hoja más bonita ya no podía hacer, es preciosa.
Yo esta la tenía como una, mejor un cerco variegata, olmo, palmiflora, o yo qué sé, bicolor, he probado en todo, lo he mirado por todo. Bueno, pues ahí están, mira, ¿veis? Por todo, ¿eh? Las jóvenes no. Es cuando madura la hoja, es cuando, ¿ves? Se pone más blanca. La hoja joven sale igual, sale normal, como el normal, sino normal, ¿ves? Toda la brotación no, joven, pero en conforme va madurando la hoja, pues se va haciendo, ¿ves? Se va haciendo blanco atrás. Y bueno, es que me encanta, no es que tenga problemas con ella, porque ya digo, es que me encanta pues tener esta, pero me gustaría saber pues la variedad exactamente, que no hay forma de encontrarla. Pero preciosa, no puedo decir que no es bonita. La hoja, aquí está huerta, esta es la parte que estaba metida adentro, casi casi no se ve, pero ahí podemos ver que todo es el dentado blanco. Todo el dentado blanco. Algunas están a la punta cuando son jóvenes, ¿veis? Aquí, las jóvenes, ¿veis? Las más jóvenes. No tiene la dentadura blanca. Digo dentadura, ¿vale? Está muy bien dicho. Hasta que cuando vamos y va envejeciendo la hoja un poquito, ¿veis? Le va quedando la hoja atrás ya madura. Maduran las hojas, se convierte en dentado blanco. Pero, por cierto, muy, muy, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Yo diría que, como diría Antonio Ruiz, aquel, el famoso Antonio Ruiz, aquel diría, precioso, es precioso. Precioso. Mira qué bonito. Mira qué hojas más bonitas. Bueno, no he visto muchas de esta variedad, pero aquí está. Aquí está la variedad. Si alguien es capaz de encontrar algo concreto, que lo diga o calle para siempre. Es que intento enfocarla bien, porque cuando muevo se desenfoca un poquito. Pero ahí está. Esa es la hoja dentada en blanco. Bueno, como digo, me encanta, es preciosa. Si alguien sabe algo de la variedad exactamente. Bueno, y después de arreglar este, la vamos a podar y le voy a poner una alambrita a esta rama de abajo, esta rama que se cae aquí abajo. Voy a limpiar unos cuantos tocones y lo voy a podar, bastante. Voy a podarlo para que brote atrás otra vez de acá, porque es un arbolito pequeñito, tronquito pequeñito en una roca de oro, que yo la pinté en oro. Entonces ya tengo este árbol, lo tengo hace 10 o 12 años ya, o quizás más, pequeño, ¿ves? Pero encima a caballo en la roca, pues que me pega aquí, ¿veis? Uy, pa, que no, ahí no enfoca bien tampoco. Y bueno, pues ahí voy a hacer ahora, pues voy a podarlo muy, 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 muy atrás, muy corto, lo voy a dejar. A caballo, las raíces. Bueno, aquí tengo, estáis viendo aquí algo de eso. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Antonio? ¿Eso qué es? A ver, estos son unos braquiquitos rojos. Hay siete. Hice un semillero que planté, en unas partes planté una cosa y en la otra otra. Y han salido las dos partes, los braquiquitos rojos, han salido todos los que planté. Planté dos hileras de ahí, de esa, y han salido, bueno, todos no, pero han salido casi, casi todos. Ahí hay otro que son más pequeñitos, los tres estaban metidos debajo de la estantería. Y los voy a trasplantar a maceta, los voy a pasar a macetitas de aquellas pequeñas, a tiestecitos de cultivo, para que sacarlo ya de ahí, porque ya tienen unos tronquitos, algunos que, mira qué bonito, ¿eh? Que no ha crecido mucho. Bueno, a ver, he gastado, ¿cuánto tiempo he gastado del vídeo ya? Lo voy a poner un poquito más lejos. Por ahí más o menos. O si no, a ver, aquí, aunque no se me vea a mí. Aunque no se me vea a mí, pero que se vea largo. Bueno, ve. 9 minutos. Y no hemos hecho nada todavía. El autobús está parado en la puerta. No sé si lo estáis escuchando. Bueno, voy a ponerle aquí. Primero, voy a poner aquí un alambrito a esta rama de abajo, antes de incluso podar ni nada.
para posicionar un poquito las ramas estas de aquí. Quizás hubiera tenido que poner un 3 aquí. Pero es que lo que tengo que continuar hasta aquí. Bueno, a ver, un 2,5 voy a poner. Simplemente. No se trata de mover esta, esta no, esta lo que hay es que cortarla. También tan clara aquí. Quería ponerla al revés. Lo voy a meter por debajo. Porque antes estaba alambrado a la derecha y se notan las marcas del alambre. Y ahora lo voy a poner en al revés. Y alambre hacia la izquierda, por debajo. Metiendo el alambre por debajo. Bueno, aquí solamente un par. Es que hay dos ramitas aquí pequeñitas. Que no quiero quitarlas. Algunas ramas, esta rama de aquí siempre ha sido, siempre, aunque la rotación era larga, había una parte que era, la hoja era diminuta, 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 muy pequeñita, y crecía bien, todo, pero una hojita muy pequeñita, aún todavía la hace pequeña, todavía la tiene pequeña aquí, muy pequeña, pero es que era ya tan diminuta que quité media rama, digo, a ver si lo fortalezco un poquito. Pero es que me parece que esta es de esa porque me he mirado y he visto algunas que dicen que hay un hongo que hace las hojas diminutas, muy pequeñas. Pero no me habla del contorno de la hoja dentado en blanco. Y claro, no estoy seguro. Seguiré buscando. Ahora pondré un momento, un ratito. Me pondré y volveré a buscar otra vez. A veces encuentro exactamente la variedad, porque tenemos, claro, tenemos la especie, que es olmo, olmosino, olmo. Y a la izquierda, porque lo voy a pasar por aquí. Pero como hay tantas variedades, ya digo, está un poquito despoblada porque yo ya la todavía le quité ramitas para que engrosara un poquito más la hoja, porque la hoja era tan diminuta que ya ni siquiera me gustaba, ya digo, es que es demasiado ya, y ahora lo que voy a hacer va a ser una poda muy fuerte para que vuelva a coger fuerza hacia lo otra vez. Estaba antes muy lleno, estaba espeso, no se veía. La bajé, como digo, muy pequeñita, entonces le pegué una poda y luego le he dejado un año entero sin tocarle para nada. Y ahí está, y ahora que voy a hacer otra vez, otra, le voy a hacer otra igual. Esta sí que la quiero sacar, esta rama de aquí, porque tiene la curva aquí, claro. Y quiero ponerla en toda la curva, pues este ramo está muy bien aquí, para que yo creo que aquí tendría que poner un número 3 para girarlo un poquito y poder girar de atrás. Entonces voy a coger un número 3. Cortito. Es muy largo. Esto también yo lo podía haber hecho. Que yo estoy haciendo de chulo. Esto lo podía haber hecho yo también, sentado. Por la derecha tengo que cortarla.
reglas no hay que romperlas, claro. Ha hecho. Ha crujido un poquito. Ha crujido un poquito. Pero bueno, ya se puede. Incluso quedar ahí, así. Básicamente un. A ver. Unos cortitos. Cortito, cortito, bueno, un cortito, ¿no? Porque. Al revés, pero. Un ámbito fino, pequeñito para ponerlas aquí arriba. No, no las voy a podar y que vuelvan a botar otra vez. Porque si no se me va a abrir mucho, se me va a hacer muy grande. Voy a empezar a quitar ramas, ya que sobra, ya, a podar, como hemos dicho, quitarle trocitos, que hay muchos trocitos secos. De principio voy a limitar la rama por aquí. Entera y lo probamos todo. Te la voy a dejar. Están los gorriones nuevos aquí, ¿lo escuchas ahí? Pues ya están por aquí. Esto voy a rodar por aquí. Más corto. Que sí, que podría haber cogido la silla y veré mejor por aquí. A ver, voy a coger la silla. Pues, ¿eh? ¡Ocho! ¡Ja! No te lo dije, había ahí. Son los ocho de este lado y el de la silla de aquí. Pues todavía faltan. Pero por el mismo lado lo veo, ¿eh? ¿Eh? Ya, por detrás ya todo lo que hay es tierra, por debajo y por ahí, por detrás. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es están aquí, todos. Estos de aquí y el primero de aquí. No, estos de aquí no, porque estos de aquí se van quedando conforme llega a la puerta. Claro, espérate, voy a cortar aquí. Un momento, no irse, ahora vengo.